Pienso con especial solidaridad en una madre adolescente que a sus 17 años tiene que pasar por una situación como esta. Y me duele mucho. Porque si bien es cierto, forma parte del cuadro que culmina con la muerte de ese niño, también es cierto que es una víctima igual que yo. Y quisiera trasladar a las madres de Costa Rica y a las familias de Costa Rica un abrazo emocionado, pidiéndoles que se solidaricen, que se conjunten, que se abracen, para que actos como este no pasen inadvertidos, porque también es cierto que en una sociedad como esta, donde tanta violencia todavía existe en el ámbito doméstico,